Lionel Messi ya es jugador libre. Ojo al nuevo equipo de Sergio Ramos. ¿Qué va a pasar con Varane? ¿Se va a quedar? ¿Se va a ir? Ya ha saltado el primer bombazo de este mercado de fichaje. Y el nombre del verano, Kylian Mbappé. No estáis preparados, amigos, para el vidiazo que tenemos en el día de hoy. Así que, bienvenidas, amigos y amigas, a un nuevo vídeo de mercado de fichajes con By Factory. Una nueva serie que arrancamos el otro día y que, oye, la voy a ir subiendo al canal porque os voy a estar informando de toda actualidad, de todos los nuevos fichajes, de los rumores, de las noticias, de todo. Y todo muy sencillo, muy rápido, para que lo entendáis a la perfección. Hoy, además de vuestras opiniones sobre todo lo que vamos a hablar hoy, me gustaría que en comentarios me dejarais cómo gustaría que se llamara esta serie. Yo de momento la tengo como mercado de fichajes con By Factory, ¿vale? Pero si encuentro algún nombre mejor que vosotros me dejéis en comentarios, pues oye, lo podemos cambiar. Bien, amigos, empezamos de menos a más. Y es que la primera gran noticia del día de hoy es que Saúl Ñíguez, jugador del Atlético, se acerca al Liverpool. Sí, ya hablamos anteriormente que Saúl va a salir prácticamente del Atleti porque van a fichar a Rodrigo de Paul, porque Saúl tampoco es que haya tenido una gran temporada. El Paris Saint-Germain se está haciendo un auténtico equipazo. Sí, ya sabéis que puede gastar todo lo que quieren. Y a Raphaël Hakimi está a punto de convertirse en nuevo jugador del Paris Saint-Germain. Tras la llegada de Wijnaldum y de Donnarumma, a Raf será otro gran fichaje de Al-Khelaifi. Ya tenemos el primer gran bombazo de este mercado de fichajes, y es que Jadon Sancho es nuevo fichaje del Manchester United. Sí, por 85 millones de euros, pero el United parece que se quiere reforzar bastante esta temporada, así que el primer gran bombazo, United, Jadon Sancho. ¿Cuál va a ser el nuevo equipo de Sergio Ramos? Se hablaba de Manchester City, como hablamos en el anterior vídeo de mercado de fichaje, del Chelsea, el Bayern. Y la realidad es que Sergio Ramos está muy muy cerca de firmar por el Paris Saint-Germain. Veremos a ver las temporadas, veremos a ver el sueldo que tiene, pero es el equipo que más cerca está de ficharlo. Se juntaría con Neymar ahí, que tiene muy buena relación y también va a influir, quieras que no. Y ojito con esto, porque si el PSG sigue fichando y sigue ocupando fichas altas como la de Ramos, Wijnaldum, Donnarumma, a Raf y compañía, quiere decir algo. Como ya ha avanzado Sky Sport News, Varane está en conversaciones con el Manchester United. Se podría cerrar en torno a los 50 millones. Yo creo que Varane no quiere seguir aquí en el Madrid, cree que ha cumplido un ciclo y, oye, puede ser el momento para que salga. 50 me parece muy poco, yo sacaría, intentaría sacar más dinero. Vamos ya a las últimas noticias. Vamos con Mbappé y el Real Madrid. Y es que el equipo ya ha informado que Mbappé no quiere renovar con el Paris Saint-Germain. Ya se lo ha comunicado, que vamos a ver ahora qué pasa, porque el Paris Saint-Germain, ya sabéis que le ha hecho muchísimas ofertas de renovación a Mbappé, con sueldos increíbles, superando incluso los 30 millones, se ha hablado por ahí. Y Mbappé no ha aceptado ninguna. Mbappé no quiere seguir allí. ¿Dejará el Paris Saint-Germain que Mbappé se vaya gratis el año que viene? Porque renovar no va a renovar. El mercado de fichajes ahora mismo está muy revuelto con el tema Mbappé, con el tema Messi, porque vosotros imaginaros que ahora con el tema Messi y demás, que ahora hablaremos, sale el PSG o sale el City y le ofrece un contrato millonario. Ya que Mbappé sale, esa plaza la puede ocupar Messi. Y el tema de fair play financiero, el PSG no tiene muchos problemas que digamos. Entonces, ahí puede entrar todo. Lo que está claro, amigos, es que Mbappé no quiere seguir en París. Por si había alguna duda, por si algunos me decíais, no, es que By Factory y Mbappé puede renovar, es prácticamente imposible. O sea, Mbappé no quiere quedarse. Ha podido renovar durante todo este tiempo y no ha querido. Mbappé lo único que quiere es venir a Madrid. Y vamos ya a lo gordo, amigos. Lo gordo y con lo que todo el mundo está flipando. Leo Messi, a día de hoy, 1 de julio de 2021... deja de ser jugador del Fútbol Club Barcelona. Sí, veremos a ver si próximamente lo sigue siendo y el Barça consigue ficharlo, pero la gran novedad es la siguiente. Muy sencillo, el Barça tiene que reducir la masa salarial. Ahora mismo el Barça está en un momento delicado con el tema de Bartomeu. Ya sabíamos todos que el Barça no estaba bien, lo habían dejado mal. Y claro, hemos llegado a un punto que Laporta, cuando entró a la presidencia, dejó claro que con él en la presidencia Messi se iba a quedar. Lo que él no se esperaba es que el club estuviera tan mal económicamente. Llegados a este punto, Laporta tiene dos opciones: intentarlo todo para que Messi se quede, o que fracase Laporta después de haber asegurado que con él al mando Messi se iba a quedar en el Barça. Yo hasta hace unos días, amigos, veía muy muy claro que Messi se iba a quedar en el Barça. O sea, creía que iba a renovar, creía que todo se iba a cerrar. Han tenido mucho tiempo para renovarle. A mí lo que más extraño me parece de todo es, si has tenido 2 meses, ¿vale?,
para renovar a Messi, ¿por qué no se ha renovado? Y ahí vamos, porque no es lo mismo renovar que fichar. Es decir, ahora para fichar tienes que inscribir a Messi en la liga. Como hemos dicho antes, sobrepasan la masa salarial. En una información de Ramón Álvarez de Mon, que es asesor fiscal y que anoche estuvo en el Chiringuito y comentó bastantes cositas, el Barça no solo eso, es que necesita 144 millones para inscribir a los nuevos fichajes. Vale, como estoy viendo aquí está la noticia. El Barça necesita 144 millones para inscribir a los nuevos fichajes y 400 millones para Messi. ¿Qué quiere decir esto? Que el Barça tiene que reducir mucha masa salarial. Por mucho que quiera vender a Griezmann, Dembélé, cosa que veo muy difícil que salgan, es algo con lo que Laporta no contaba y que ahora mismo, ojo a esto, o sea, es que no es ninguna broma. Yo creo que inscribir a los nuevos jugadores no habrá problema. Y de verdad lo digo, lo veía dentro. Yo a Messi lo veía dentro del Barça, pero ahora mismo con esto, con las nuevas informaciones y demás, lo veo más fuera que dentro. Lo veo prácticamente imposible que se puedan saltar esa norma y que Messi se inscriba como nuevo jugador del Barça. Es que tiene que ser un milagro prácticamente que Laporta encuentre la fórmula para no saltarse el fair play financiero y que Messi pueda ser nuevo jugador del Barça. Además de todo esto, es que Messi tiene antecedentes con Hacienda. Es decir, si Messi vuelve a incumplir algo con Hacienda, podría llegar a la cárcel y el Barça se metería en un lío. Dicho esto, amigos, yo con la conclusión que saco de todo esto, de este vídeo de mercado de fichajes hoy, es que Mbappé lo veo más cerca del Madrid, yo lo veo así, y Messi lo veo más lejos del Barça. No es por nada, si no diría lo contrario. De hecho, hace unos días comenté que Messi iba a renovar con el Barça. No es tema de que Messi se quiera quedar o se quiera ir. Está claro que Messi se quiere quedar en el Barça y más con la llegada de Laporta. Pero es un tema que no puedes hacer económicamente. ¿Por qué? Porque el club está endeudado, el club está muy mal. Y por mucho que intenten malabares, es prácticamente imposible que Messi, con una ficha tan alta, porque no va a jugar por 5 millones en el Barça ni por 6 millones, olvidaos de eso. Si se queda, si al final salen todas las cuentas y se acaba quedando mínimo 30 o 40 millones, es una ficha muy alta. Se habla de que pueden ser 300 millones en 2 años, que me parece una barbaridad por un jugador de 34 años pagar eso. Que sí, que es Messi todo lo que tú quieras, pero me parece demasiado exagerado. Entonces, amigos, vamos a ver lo que pasa los próximos días. Ya digo que vamos a tener vídeos así todos los días. Si veo que los apoyéis muchísimo y demás, reventéis el botón de likes, los comentarios, y con el tema Messi, Mbappé, Varane, todo, cualquier otro jugador que me haya dejado. Ya sabéis que aquí destacamos la última novedad, ¿vale? Quizás me deje algún jugador, pero lo puedo meter en el próximo vídeo. Pues lo dicho, si veo mucho apoyo, seguiré subiendo esta serie incluso diaria. Incluso si veo que os guste y demás, vamos a subir esta serie informando de todo diaria. Así que, amigos, hablando un poquito de mercado de fichajes, tenemos un mercado de fichajes increíble este verano, para mí uno de los mejores de los últimos 10 años. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que va a pasar con Messi? ¿Se va a quedar en el Barça? ¿Va a poder ficharlo el Barça y va a poder ajustar todas las cuentas? Y nada, amigos, veremos a ver las últimas novedades. Ya digo, quiero escuchar bien comentarios más que nunca sobre el tema Messi. Pues espero que os haya encantado un nuevo vídeo de mercado de fichajes con By Factory. Si veo muchísimo apoyo, subiré esta serie diariamente al canal. Sí, con cada noticia que salga diariamente, las novedades aquí en el canal de By Factory. El FIFA 22 viene pronto, novedades también. Tenemos cositas interesantes, amigos. ¿A qué esperas para subirte al barco?